Pero lo de los jesuitas en realidad está vinculado a un cambio histórico mucho más global e importante, creo yo, para la situación de Tucumán y del Río de la Plata, que es la creación de Luis Reynato, inmediatamente después de la expulsión de los jesuitas. La colonia que componía el sur, el continente americano, que era este territorio que habitamos, era una de las colonias más pobres y olvidadas, en cierto modo. Y por lo tanto no se le asignaba una importancia económica. Eso genera problemas geoestratégicos para el Imperio Español. En su disputa permanente con el Imperio Lusitano de los Braganza, el territorio empieza a correr peligro. Y el comercio internacional de los ingleses, además, empieza a circular por el Atlántico Sur. Y eso es lo que motiva que el Imperio Español decida tomar medidas político-militares de trascendencia, como es la creación de un nuevo virreinato entero. Eso modifica muchas cosas en la sociedad rioplatense.